Un gran susto se llevaron los involucrados en un accidente de tránsito registrado la noche del festivo cerca a Paso Nivel. Según testigos del lugar, quien conducía la motocicleta al esquivar un hueco en la vía chocó de frente con un tractocamión que venía en sentido contrario. Eso fue la noche, tipo 8 de la noche, donde un vehículo articulado, el cual iba hacia el barrio La Esperanza, va subiendo y una joven venía bajando una motocicleta por esquivar un hueco, pierde el control de la motocicleta, cae y la moto resbala hacia donde está el vehículo articulado. La niña sufre unas laceraciones y un golpe, pero por la caída con el pavimento, más no con el choque como tal contra el vehículo articulado. La joven que conducía la motocicleta fue atendida en el sitio por organismos de socorro y posteriormente trasladada a una clínica de Barranca Bermeja. Se encuentra fuera de peligro y sin heridas de consideración. Las unidades de tránsito al llegar al sitio, pues ya los familiares de la joven, al percatarse de que el vehículo articulado no tenía nada que ver con el hecho, pues proceden a conciliar con el señor y determinan la no intervención de las unidades de tránsito en este procedimiento. Recomendaciones entregó la autoridad de tránsito a quienes regularmente toman esta vía, ya que sus condiciones obligan a ser más precavidos en sus vehículos. Ahí es el llamado a la comunidad del sector o de los que transitan por este sitio, es a la prudencia, al llegar a esta intersección a disminuir la velocidad. Debemos entender que la vía no está condicionada desafortunadamente para de pronto maniobrar de otra manera. Entonces simplemente nos queda es ser muy prudentes al momento de conducir, respetar la norma de tránsito y de pronto ceder el paso, ser muy corteses en este sitio. Tenemos que utilizar mucho la cortesía como conductores para que de pronto podamos tener una mejor movilidad. Sin contratiempo se dieron los procedimientos correspondientes a este accidente, el cual por fortuna, dadas las circunstancias, no dejó un resultado fatal.